días. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, chicos. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Me están escuchando, no? Sí, profesor, buenos días, buenos días. Sí, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Ya son 8:04. 8:05 empezamos, ¿ya? 8:05 empezamos. Bien, chicos. Bien. Bien. Alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio, pues, a la primera clase de la tercera unidad. ¿Ok? Ya no olviden que faltan, son mínimo unas tres clases. Luego vienen los exámenes. Y sacamos los promedios trimestrales, marzo, abril y mayo. Es muy importante que estén ustedes presentes temprano para que puedan escuchar toda la clase, alumnos. Hay muchos alumnos que vienen, que ingresan muy tarde. Ya son las 8:06. Bien, el día de hoy, pues, alumnos, vamos a... el tema va a ser... relacionado a la parte de citología, ¿no es cierto? Ya todos ustedes conocen que la citología es una rama de la biología encargada del estudio de la célula, ¿ok? Antes de entrar al tema, vamos a hacer una breve historia de la citología, ¿no? Vamos a dar inicio desde este gran científico inglés llamado Robert Hooke. Nosotros sabemos que
Robert Hooke en 1665, examinando una laminilla de corcho al microscopio, observó que estaba formada por pequeñas cavidades, ¿no?, poliédricas, a las que denominó células, que significa celdillas, ¿no? Entonces, este gran científico aportó, pues, este gran descubrimiento a la ciencia, ¿no? Se inició, pues, el estudio del mundo microscópico con la aparición, pues, de este descubrimiento por Robert Hooke. Entonces, no olvidemos, Robert Hooke, padre de la citología, quien observó células muertas en una laminilla de corcho en 1665. ¿Sí? Vamos a ver acá un momentito, vamos a observar. Ahí está citología. Está Robert Hooke, padre de la citología. Ese es un microscopio rudimentario, ¿no?, con la que él observó, pues, acá estas pequeñas laminillas en la vista microscópica, que observan gran cantidad de laminillas poliédricas, a la que él llamó células, en 1665. Luego tenemos a otro gran científico, alumno, Leeuwenhoek. ¿Ven? Leeuwenhoek, con un microscopio más sofisticado, observó gran cantidad de seres vivos en una vista microscópica. Lo que él fue, observó en una gota de agua contaminada, lógicamente, observó gran cantidad de protozoarios. Entonces, este señor Leeuwenhoek, que fue un comerciante de telas, en realidad él no fue científico ni biólogo, pero la curiosidad lo llevó a hacer este gran descubrimiento. Leeuwenhoek observó células vivas, ¿no?, protozoarios, lógicamente, unicelulares, protozoarios, a las que llamó animáculos. Animáculos, ¿ya? Observó a estas células vivas, ¿no? Seguidamente, tenemos a Dujardin. Observen el nombre y escríbanlo, anótenlo rápidamente. Dujardin descubrió el citoplasma, ¿cierto?, que es la sustancia coloidal que rodea el núcleo, ¿no? Este es el núcleo, el citoplasma. Todo esto sería el citoplasma, donde sobrenadan los organelos citoplasmáticos, ¿no? Complejo de Golgi, ribosoma, mitocondrias, etcétera, etcétera. Dujardin, ven bien, descubrió el citoplasma. Seguidamente, tenemos a Robert Brown, que descubrió el núcleo en 1831. 1831 recién, pues, se descubre el núcleo. Mire, la célula se descubrió en 1665, ¿no? ¿Cuántos años han tenido que pasar de 1665 a 1831 en que recién se descubre el núcleo de la célula? Robert Brown. Olvidemos a Robert Brown. Seguimos. Bien. Seguidamente tenemos a estos dos grandes científicos, Sladen y Chuang, quienes propusieron la teoría celular en 1838, ¿ya? Propusieron la famosa teoría celular, ¿no? Una de cuyos puntos dice, por ejemplo, toda célula proviene de otra célula preexistente, ¿cierto? Ese es un punto de la teoría celular muy importante, ¿sí? También nos dice que todos los animales están formados por células. Toda forma viviente, mejor dicho, está formada por células, ¿no? Pueden ser seres vivientes unicelulares, ¿no?, o pluri o multicelulares, ¿cierto? Pero todo ser viviente está formado por células. Es otro punto importante de la teoría celular. Ya, Sladen y Chuang. No te olvides esos dos apellidos de ambos, ¿no? Luego, Virchow dijo en 1859, toda célula proviene de otra célula. Ojo, ya, eso es una gran verdad. Toda forma viviente proviene de otra forma viviente. Más adelante, Jonathan Singer y Garth Nicholson
proponen el modelo del mosaico fluido para la membrana celular. ¿No? El modelo del mosaico fluido es este que está en la parte, acá en la parte interna. Consiste, vean, una especie de mosaico con una doble capa bilipídica, ¿no? Dos capas de lípidos, ¿no? Una, esta es la primera, y esta es la segunda. Miren bien, observen. En ese sentido tiene el modelo de mosaico fluido, ¿no? El modelo del mosaico fluido, ¿ya? Entonces, no olvidemos a Jonathan Singer y Gar Nicholson, que proponen el modelo del mosaico fluido para la membrana celular. Bien, chicos. Hasta ahí, una breve historia desde el inicio, desde la aparición de la célula descubierta por Robert Hooke en 1665. Seguidamente, el concepto de célula. ¿Okay? Hay varios conceptos de célula, muchos. Vamos a ver uno de los más complejos, quizás, ¿ya? Que reúna todas las condiciones para la definición de célula. Es la unidad mínima viviente, lógicamente unidad mínima viviente, morfológica, fisiológica y genética de todo ser vivo. ¿No? Morfológica, porque morfe, prefijo morfo viene, deriva del prefijo morfe. Morfe significa forma, estructura. Estudia la forma, la estructura de los seres vivos. Forma, estructura. Fisiología, o sea que estudia también las funciones vitales. Y genética, porque también estudia la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos a través de los genes, ¿no es cierto? Pues sí, unidad genética, ¿no? Por eso, esto es el concepto de célula. Es la unidad morfológica, porque estudia la forma y estructura, fisiológica, funciones vitales, y genética, porque transmite a través de los genes los caracteres de la herencia, ¿no es cierto? De todo ser viviente, ¿ya? Clasificación. Veamos cómo clasificamos a la célula de acuerdo a su nutrición, ¿no es cierto? Ustedes saben que toda célula tiene que captar nutrientes para poder sobrevivir. Y a la vez, pues, estos millones de células, lógicamente, del trabajo celular, se produce, pues, la vida en todo ser viviente, ¿no? Animales, peces, el mismo hombre, todos somos seres vivientes, sus células tienen que tratar de nutrirse. Veamos, de acuerdo a su nutrición, se dividen en células autótrofas y heterótrofas. ¿Ya? Esto ya lo conocen ustedes, alumnos. Ustedes ya están en quinto de secundaria y conocen muy bien estos tipos de nutrición celular. Las células autótrofas son aquellas, todas las células que sintetizan sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas. Esto lo conocen en las plantas, ¿no? Las plantas, las algas, algunas bacterias, ¿no? Por ejemplo, un tipo de cianobacterias presentan, pues, este tipo de nutrición. Nutrición autótrofa. Repito, entonces, aquellas que sintetizan sus propios alimentos a partir de sustancias inorgánicas. ¿Qué tipo de sustancias inorgánicas serían? Por ejemplo, el CO2, agua, a partir del agua, del dióxido de carbono, de las sales. ¿Qué es lo que observamos en la fotosíntesis, no es cierto? Ustedes ven, en la fotosíntesis, para que una planta pueda crecer, usted tiene que echarle agua, si no se muere, ¿no? Porque el agua, en el agua justamente se disoluciona una serie de minerales de la tierra, ¿no? Todos estos minerales conjuntamente con el H2O ingresan por las raíces, ascienden por el tallo, hasta llegar a las hojas, ¿ya? En las hojas a la vez contienen un pigmento muy importante que es la clorofila, ¿okay? Entonces,
¿Qué sustancias participan en la fotosíntesis? Ya ustedes conocen cuáles son. El CO2, que se encuentra en el medio ambiente. Participan el agua. Participan la energía luminosa, o sea, el sol. Energía luminosa. Y participa la clorofila. Estos cuatro elementos inorgánicos prácticamente reaccionan y van a formar, ¿qué cosa? Una sustancia orgánica, que es la glucosa que usted conoce, ¿no? C6H12O6. La glucosa, que es una sustancia orgánica, más oxígeno que se desprende al medio ambiente, O2. O sea que la fotosíntesis, pues, alumnos, es de suma importancia. Prácticamente la fotosíntesis es la vida en la tierra para los animales, incluido el hombre, lógicamente, ¿no? Porque van a aportar todo lo referente a sustancias orgánicas, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? Todas sustancias orgánicas de la cual los seres heterótrofos, que somos nosotros, los animales, por ejemplo, nos vamos a alimentar. Y también oxigena el medio ambiente, porque hay desprendimiento de oxígeno, ¿ya? Algunos ejemplos, tenemos las plantas, ¿ven? Miren las plantas, sus hojas verdes. Las algas, alumnos, las algas constituyen el mayor poder de eliminación de oxígeno. No olvidemos a las algas, marinas, un gran cantidad. Cianobacteria, también un tipo de alga, ¿no? Que realizan fotosíntesis, ¿eh? Cianobacteria. Elaboran, pues, sus propios alimentos. Por eso le decimos un células autótrofas. Lo tenemos a las células heterótrofas. Las heterótrofas son los que consumen alimentos sintetizados por las autótrofas, ¿cierto? Y acá les he puesto, pues, una gran variedad de animales, ¿no? Aves, peces, reptiles, mamíferos, ¿no es cierto? Todas las que, pues, representan la nutrición heterótrofa. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a ingresar acá. Admitir. Ya, chicos. Bien, entonces, todos estamos bien, ¿de acuerdo? La breve historia, ¿no? Citología, concepto de célula, historia, concepto de célula, clasificación, de acuerdo a su nutrición, células autótrofas y células heterótrofas. Bien, chicos. Vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva que nos trae. A ver. Ah, nos faltaba un tipo de células mixótrofas. ¿Ve? Mire, son aquellas que de acuerdo a las circunstancias realizan, ¿no? Realizan la síntesis o consumo de alimentos. Son las células mixótrofas. Ejemplo, tengo algunos ejemplos, ¿no? La eulena, las plantas carnívoras, ¿no? Son las mixótrofas, dice, ¿no? Un tipo de célula también, un tipo de nutrición autótrofa. Ya no olvidemos entonces también este tipo de células mixótrofas, ¿ya? Por ejemplo, las plantas carnívoras, eulenas, ¿no? Son protozoarios que tienen este tipo de nutrición, ¿no? Están, ¿ven? Una planta carnívora, al posarse un insecto, inmediatamente lo atrapa y se alimentan de sustancias orgánicas. También realizan fotosíntesis. O sea, realizan los dos tipos de nutrición, autótrofa y heterótrofas también, alumno. De ahí el nombre de mixto, ¿no? Mixótrofas. ¿Ya? De acuerdo a las circunstancias, realizan la síntesis de alimentos, ¿no? Síntesis o también son de los mixótrofas. Tienen los tipos de nutrición, ¿no es cierto? Muy bien. Mucho cuidado con esas mixótrofas, ¿ah? La planta carnívora son claro ejemplo de este tipo de nutrición autótrofa, ¿ya? Los dos tipos de nutrición. ¿Bien, chicos? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Dos.
De acuerdo a su evolución, también tenemos, de acuerdo a su evolución, se dividen en células procariotas y eucariotas. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Procariotas, este tipo ya ustedes lo conocen también, ¿no? Algunas células procariotas realizan fotosíntesis. Por ejemplo, las cianobacterias, alumnos, son células que realizan fotosíntesis, ¿no? Pues dice, no presentan carioteca, o sea, membrana nuclear, ¿no? Carecen de membrana nuclear, por lo que su ADN está prácticamente disperso en el citoplasma, ¿cierto? Un claro ejemplo tenemos todas las bacterias. Todas las bacterias son procariotas. Su ADN está disperso en el citoplasma, por ejemplo. Pero también hay alguna de ellas que realiza fotosíntesis, como este grupo de las cianobacterias, ¿eh? Tipo similares a las algas, ¿no? Es un tipo de bacterias antiguas, ¿no? Pues son las cianobacterias llamadas antiguamente algas verde azuladas. Dice, comprende las bacterias que realizan fotosíntesis. Se olviden eso. Las cianobacterias realizan fotosíntesis, alumnos. ¿No? Un examen de admisión, pues todas las bacterias realizan fotosíntesis, las cianobacterias, este grupo sí realizan fotosíntesis. Y es una célula procariota. Mucho cuidado con eso, ¿no? Llamadas antiguamente, la verdad suele comprender las bacterias que realizan fotos. Y son las responsables de la evolución de la Tierra. Dicen alumnos, ¿por qué de la evolución de la Tierra? A ver, veamos. Veamos aquí. Son prácticamente los organismos que inventaron la fotosíntesis, ¿no? Y son los responsables de la evolución de la Tierra porque gracias al oxígeno que ellos eliminaron, se comenzó a realizar pues justamente la fotosíntesis. ¿Sabe que antiguamente, pues, el origen de la Tierra, el medio ambiente, habían gases, una serie de nitrógenos, amoníacos, por las erupciones volcánicas, entonces estaba súper contaminado el medio ambiente, la atmósfera no es igual como la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, la aportación de la fotosíntesis, la eliminación del oxígeno por estas bacterias, ¿no? Oxigenó el oxígeno y la evolución se inició. La evolución de la vida, ¿no? Células procariotas, anucleadas, luego las células eucariotas con su núcleo, la primera forma vivientes, formación de tejidos, formación de órganos, sistemas, hasta la formación de plantas y animales, ¿no? Todo ha sido una evolución de lo menos, de menor a mayor. En cuanto a la vida, ha sido de esa forma, ¿no? Bien. Entonces, no olvidemos, de acuerdo con su evolución, célula procariota, ¿no? Luego tenemos también a las eucariotas, ¿ya? Veamos acá, ¿qué tenemos por acá? Ahí están, ¿ve? ¿Ve? Las células eucariotas. ¿Cierto? Ya ustedes, pues, las células eucariotas son las que tienen, pues, membrana, citoplasma y núcleo, ¿cierto? Son las células que con las que están conformados, pues, todo el resto de animales, ¿cierto? Todo. Entonces, pues, célula típica de los organismos pluricelulares. Provienen de las células procariotas, ¿no? Que evolucionaron, ¿no? Como les mencioné. Presentan núcleo y ácido desoxirribonucleico, ¿no? El núcleo y el ADN que está dentro del núcleo, pues que ustedes saben que la molécula de ADN la que participa conjuntamente en la genéticamente en la transmisión de caracteres de la herencia, ¿no es cierto? Entonces, no olvidemos esa parte, ¿ya? Células eucariotas. Acá tenemos una célula animal y una célula vegetal, ¿no? Quiero que establezcan su diferencia también, ¿no? Entre una célula animal y una célula vegetal. Por ejemplo, ambas tienen membrana, tienen citoplasma y tienen núcleo. ¿Ve? La célula vegetal también.
La mayoría de células vegetales son así, tienen formas poliédricas, poligonales, ¿no? Y en la parte externa tiene una capa celulósica, ¿no? Dicen la capa es celulosa, una capa bastante fuerte que le da la consistencia al vegetal, se llama capa, la membrana celulósica, ¿no? En cambio, la célula animal presenta una capa bastante externa que le llaman glucocálix, ¿cierto? Glucocálix, y esta tiene una pared, ¿no? Una pared celular o pared celulósica, porque contiene gran cantidad de celulosa, de glucocálix. Ambas tienen citoplasma, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, las células animales presentan vacuolas pequeñas, ¿no? Pequeñas vacuolitas, sí, pequeñas vacuolas. En cambio, las células vegetales presentan bien grandes vacuolas, ¿no? Mucho más grandes, ¿no? Grandes vacuolas. Las vacuolas son organismos donde se reservan, ¿no? De reserva de sustancias, ¿no? Pueden ser orgánicas o inorgánicas. Otra diferencia en el citoplasma es que las vegetales presentan cloroplasto, ¿no? En su interior encontramos la clorofila, ¿no? Están los cloroplastos que participan, la clorofila que participa en la fotosíntesis. El animal no presenta cloroplasto. ¿Bien? Ambas tienen núcleo. ¿Ok? Bueno, alguna diferencia entre célula animal y célula vegetal. Entonces, son células eucariotas típicas de los organismos pluricelulares, provienen de las células procariotas que evolucionaron, presentan núcleo y ADN. Pasamos al siguiente. Características diferenciales entre las procariotas y eucariotas. Veamos bien esta partecita, ¿ya? Las procariotas, primeras células que aparecieron hace millones de años. Las primeras células que aparecieron, ¿no? Las eucariotas provienen de las células procariotas, ¿ok? Seguimos. Dos. Las procariotas no presentan carioteca, o sea, membrana nuclear. Y su ADN está en el citoplasma, está disperso en el citoplasma. Las EU sí presentan núcleo y ADN. Presentan membrana nuclear y en su interior se encuentra pues el ácido desoxirribonucleico, que como ustedes saben contiene los genes, ¿no?, de la herencia. El ADN. Tercero, las procariotas presentan un ADN circular y sin histonas, ¿no? Histonas son proteínas, ¿no? ADN circular y sin histonas. Las euca presentan un ADN alargado y con histonas. Con histonas. Cuatro, procariotas presentan como organelos, solamente presentan ribosomas. Ustedes ven una bacteria, ¿no? Van a ver el ADN disperso en el citoplasma, van a ver su pared celular, su membrana celular, su cápsula celular y ribosomas en su interior, ¿no? Ribosomas para la formación de ácido ribonucleico. No, es una forma sencilla de vida la bacteria, pues, lógicamente, ribosoma. En cambio, en las eucariotas, cuando se juntan, se unen gran cantidad de células. Ustedes saben que forman tejidos, ¿no es cierto? Entonces, cuando se juntan, forman tejidos. Y las procariotas, cuando se juntan, forman colonias, ¿cierto? La unión de procariotas, ¿no?, forman colonias. En las eucariotas, la unión de eucariotas forman tejidos. A
acá, repito, en la procariota, como presentan como orgánulos solo ribosomas. En las eucariotas presentan gran cantidad de órganos, ¿no es cierto? Ribosomas, mitocondria, complejo de Golgi, retículo endoplasmático, vacuolas, centrómeros, etcétera, etcétera. Acá solamente ribosoma, ¿ya? Se forman colonias, forman tejidos. Y por último, ¿qué organismos se encuentran dentro de la procariota? Las bacterias, ¿no? El grupo de las cianobacterias, las arqueobacterias. No te olvides, estos son grupos antiquísimos, ¿eh? Que así nomás no se leen en los libros, pero observen bien. Ustedes están en quinto y secundaria, chicos, tienen que conocer esto, ¿ya? Bacterias, cianobacterias, arqueobacterias. Son procariotas. Y acá en las eucariotas, que son las multicelulares, ya ustedes saben, ¿no? Están formados por el reino protista, ¿no? O sea, el reino de los, donde se encuentran los protozoarios y las algas, ¿no? El reino protista se divide en dos grupos, protozoarios y las algas, ¿no es cierto? Todos conocemos ya esto, el reino de los protistas, protozoarios y algas. El reino fungi, que es el reino de los hongos. El reino plantae, las plantas y animalia, que son los animales. Todos ellos multi o pluricelulares. Ese es el famoso cuadro, pues, alumno, ¿ya? Entonces, observamos bien ese cuadro. Anoten su característica para los orales, finalizando el tema. Bien, bien, chicos. Vamos a pasar al último, los últimos cuadritos para que observen esto. La clasificación, ¿no? La clasificación, miren bien, la parte de una célula eucariota, digámoslo así, ¿cierto? Tenemos ahí, ven, observen, la célula eucariota, ¿no? Plantas, animales. Vemos las plantas recubiertas por la pared celular o celulósica, como les expliqué en antes, y los animales por el glucocálix, ¿no? Tanto las plantas como los animales presentan, pues, una envoltura, ¿no? Que son las que les acabo de mencionar para las plantas, la pared celular y los animales glucocálix, envolturas, una membrana celular que presentan ambas, un citoplasma y un núcleo, ¿no? Eso les está indicando, pues, observen bien este cuadrito, ¿ya? Célula eucariota. Ya observen su clasificación. Ahí se encuentran, pues, en las células eucariotas, plantas, recubierta, repito, por su pared celular y los animales por el glucocálix. Pero tanto plantas como animales presenta, pues, repito, su envoltura, que ya les mencioné ambas, pared y gluco, su membrana, su núcleo y su citoplasma, ¿no? Es el cuadrito, ¿ya? Bien, chicos. Vamos a brevemente nomás a ver la primera parte de esta gran clasificación, que la envoltura, ¿no? Tanto plantas como animales presentan una envoltura, le dije. Para los animales, el glucocálix, y para las plantas, la pared celulósica o celular. Miren bien, esa es una diferencia entre plantas y animales, ¿ok? Haciendo referente a sus células, ¿no? A ver, el glucocálix, acá tenemos. Es una envoltura, ¿no? Que se encuentra en la parte externa de la célula. Envoltura de la célula animal. Tiene como componentes a oligosacáridos, gran cantidad de oligosacáridos. O sea,
sacárido de bajo contenido carbónico, ¿no? Bajo, de número de carbonos bajo, glucosa, fructosa, galactosa, ¿no? Tiene como componente oligosacárido, ribosa, ¿no? ¿Cuál es la función del glucocáliz? Son dos básicas, ¿no? Es receptor de señales, dice, y tienen gran reconocimiento celular. Mucho ojo con estas dos funciones del glucocáliz, ¿no? Reconoce, ¿no?, qué sustancias, qué moléculas, qué iones deben ingresar, ¿no?, a través de la membrana celular al citoplasma, para que el citoplasma, pues, se puedan realizar las combustiones, ¿no?, las combustiones celulares. Pues en el citoplasma hay gran cantidad de reacciones químicas, combustiones celulares. Entonces, va a reconocer, ¿no?, sodio, potasio, ¿no?, qué cosa va a ingresar, calcio, hierro, fósforo, qué tipo de sacáridos, ¿no?, glucosa, fructosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la función prácticamente de la membrana celular, o membrana citoplasmática también se le llama. Chicos, mucho cuidado. Acá nos vamos a quedar. ¿Ok? Acá nos vamos a quedar y vamos a tener 10 minutitos de descanso, chicos, ¿ya? Los que no han tomado desayuno pueden hacerlo rapidito, estos 10 minutitos, tomar su café. Dentro de 10 minutos, entonces, nos conversamos. ¿Me están escuchando, no, chicos? Sí, profesor. Ya, perfecto, entonces, ¿ya? Bien.